Así es, nos encontramos en la Asamblea Legislativa, donde este día representantes de la comunidad Santa Teresa de las Flores de Apopa se hacen presentes con una pieza de correspondencia en la cual piden ayuda por la falta de agua en esta localidad. Escuchemos. Queremos, pues, la verdad, que nos ayude para que se nos quite el incremento tarifario a los recibos de agua, ya que somos una comunidad de 1.600 casas y la verdad de que no contamos con el servicio de agua potable hace 9 meses. Así que pedimos a la diputada que por favor nos ayude, que haga sus gestiones, igualmente a los diputados que apoyen esta propuesta, porque realmente toda la comunidad, todo el municipio de Apopa está a falta del vital líquido desde el agua. Agradezco esa confianza de la ciudadanía. De hecho, para nadie es un secreto y hemos podido ser testigos a través de los distintos medios de comunicación de la problemática que existe en el municipio de Apopa, y Apopa ha sido como el municipio que más ha salido a relucir, pero tenemos San Marcos, tenemos colonias de San Salvador, de Santa Tecla, o sea, este problema es a nivel nacional. Y como lo he venido sosteniendo por mucho tiempo, desde el año recién pasado, esto no puede ser así. No se puede estar teniendo un incremento en las tarifas de agua y tener aire en las tuberías. En nuestra emisión estelar ampliaremos sobre esta información. Buenas tardes.